zahartze prozesu horren ondorioz, guk ez diogula erantzungo prozesu horri neurri bakar batekin, neurri bateria bat martxan jartzen dugula eta estrategia bat jartzen dugula. Estrategia horretan daude osagai diferenteak. Lehenengoa, biztan da, erantzun beharra daukagu plaza berrien sorrerarekin. Estimazio bat egiten dugu, legealdi honetan, dagoeneko ja argi daukagu 300 berri edukiko ditugula, gutxienez, hortik gora, baino gutxienez ja definituta dauzkagu 300 plaza berri. Eta bueno, horrekin batera, ja publikoa da informazioa, baina berriro gogoratzen dut nola dauzkagun bizarren egoitza definituak ja egiteko legealdi honetan, lehenengo izango litzateke Pasaiakoa eta bigarrengoa Arbes Irungoa, horiek ja publikoki esan ditugu. Beraz, plaza berriak, zaharren egoitza berriak, eta gero baita ere guretzako oso garrantzitsua dena, eta da, ba, guk ikusten dugu azkenean horre zera bueno, diru laguntza batzuk daudela, ba, kasu jakin batzutan familiek erabiltzaten kontzertaturik gabeko plazak, dakizuen bezala Gipuzkoan zaharren egoitzetan plaza gehiena daude kontzertatuak, Foru Aldundiak kontzertatuak eta finantziatuak, eta batzuk daude libre edo finantzatu gabe, eta familiek orain arte dagoeneko bauzkate diru laguntza batzuk, bueno, ba, premiazko egoeratan eta libre horietara jotzeko eta beraz finantziazio badaukate. Guk egingo duguna da hori areagotu eta indartu. Se producirá un incremento de 300 plazas como mínimo esta legislatura. Ya tenemos definidas esas 300 plazas. Junto con ello hemos asumido públicamente el compromiso de la creación de dos nuevas residencias de ancianos, una en Arbes, en Irún, y la otra en Pasaia. También daremos un impulso a la prestación vinculada al servicio, que sería pues el incremento de las ayudas económicas dedicadas a la utilización de plazas no concertadas en este momento. Pensamos que es una de las vías, sin que suponga una creación de nuevas plazas. Evidentemente, eso va a redundar en una minoración de la lista de espera, en la medida en que las familias van a tener también esa opción. Ya la tienen en este momento, pero la van a tener en una cantidad económica mayor y una mejora. Y por último, pues y para finalizar, ya lo hemos dicho públicamente, pero en la residencia, la nueva residencia que se pondrá en marcha en Pasaia, queremos también poner en marcha un centro de innovación. Lo dijimos además en el contexto de la puesta en marcha de Gipuzkoa Lab, del proyecto que lo que pone que lo que pretende es que sea un laboratorio para la puesta en marcha de nuevas experiencias piloto en el territorio y nuevas infraestructuras. Y en ese contexto pensamos que es muy importante que junto con la atención también se produzca un planteamiento de innovación y la puesta en marcha de un centro de referencia en atención al envejecimiento y a la discapacidad en Pasaia. Esa sería la última cuestión que además pensamos que es especialmente innovadora y es especialmente importante.